Bien, hoy nos encontramos con el profesor Roger. Vamos a aprender cómo funciona el equipo fusionador de las partes principales. Tiene una pantallita plegable para poder ver dónde las teclas. Esta de acá es power encendido. Ahí ya podemos ver de que se encendió con los datos de la compañía. Ya también, entonces aquí tenemos algunas teclas. En el manual de funcionamiento especifica para qué sirve cada una de ellas. Ligeramente tenemos encendido, este LED indica que está encendida correctamente. Este es otro icono de acá, o pulsador LED, para encender el arco manualmente, para cambiar la imagen del eje X al eje Y. Y este es el set y reset. Aquí podemos apreciar que es el área en donde se hace prácticamente el funcionamiento de la fibra. Entonces es en donde se coloca, esos serían los electrodos. El proceso se hace automático, así es, profesor. Porque el profesor ahorita va a colocar las fibras. Primero voy a cortar. Bueno, el procedimiento es primero realizar el corte de la fibra con las especificaciones técnicas correspondientes. Entonces sacó ahorita ese accesorio, se llama cortador de fibra. Sí, el cortador. Preparamos la fibra para cortarla. Ya está. La tenemos cortada a la medida, ¿no? Y la colocamos de una vez. Colocamos de una vez. Ahora hay que cortar el otro la otra fibra que se va a unir. Ahí la aseguramos aquí. El otro extremo. ¿Tienes precaución en colocarla, dice? Sí, hay que colocarla de tal forma que, como él hace automáticamente la junta, la pone cara a cara y automáticamente él la fusiona. Ahí ya está fusionado. Hace una prueba de tensado y hace una prueba de pérdida. En este caso dice la fusión quedó con una pérdida de 0.01 decibeles. Eso se va a perder en esta fusión. Y eso es todo. Ahora lo que nos correspondería es colocar un protector de la fusión y luego se coloca aquí en el horno, porque el protector de la fusión es un termo encogible, entonces necesita ponerse en un horno para precalentarlo y proteger la fusión. Esta es la fusión ya realizada. No sé si se alcanza a ver. Sí, es bien. Aquí. Ya está la fusión hecha. Es bien diminuta. Hemos fusionado un cable marrón o rojo, ¿no? Marrón, con un cable color naranja, con una fibra color naranja. Y prácticamente pues no se nota. Y eso sería el proceso, ¿no? Sí. Sí, ahí lo que pasa es que como son tan pequeñas, no se aprecia, pero aquí, si lo arrima ahí o hace un zoom. Ahí está. Entonces las que se acaban de unir son... Las que acabamos de fusionar es esta roja o roja es o marrón. Con esta naranja. ¿Cierto? Sí. Ven que si me muevo una se mueve la otra. Sí, se aprecia, claro que se aprecia. Esta es la que acabamos de fusionar. Solo falta ponerle su protección. Poner a calentar en el fusionador.
a hornearlo y luego pues ya esa fusión ya quedaría 100% protegida. Exactamente. Entonces de esa manera es que trabaja el fusionador. Sí. Prácticamente el fusionador hace todo el trabajo. Solo vamos a pelar la fibra, cortarla a la medida, colocarla una por uno y él hace el resto. Lo alinea, lo aproxima. Eso sí, a la hora de calentar el protector de la fusión, que es un tubito plástico transparente, se coloca en su sitio y se le aprieta el botón head, que es calentar, ¿verdad? En inglés. Ahí estaría calentando, ¿verdad? Pero claro, como no hemos colocado ninguna fibra con ningún protector, entonces no hay nada, detecta que no hay nada y lo rechaza. Okay. Y para apagarlo, después del de haber hecho alguna especie de trabajo, para apagarlo replegamos el display y apretamos un par de segundos power y el solito se apaga y lo guardamos en su aditamento para protegerlo de cualquier golpe, cualquier inclemencia.